Buen día, mi gente linda, ¿cómo están? Recién me levanto y acá me verán en el baño porque estoy por darme una ducha súper fresca. Estoy disfrutando mucho de levantarme, irme directo a la ducha y disfrutar del agua. Me parece que te revive, te despierta, arrancas el día con energía. Es genial. Acá les muestro mi cara porque me había hecho la rutina. Así que así se ve mi carita al natural. Bueno, lo que voy a hacer, como siempre, es ponerme mi desodorante Dove a bolilla porque es los que suelo usar. Bueno, y acá ya estamos en la pieza. Me voy a poner el protector solar. Ahora vamos por la colonia, la que empecé a usar ahora. Es de Tiusu, me la regaló mi abuela y es de lima y pera. Tiene una fragancia muy, muy fresca. Salí de ducharme y me di cuenta que la mañana estaba muy fresca. Yo salí así al patio y me había agarrado frío. Lo que voy a hacer antes del desayuno es tomar mi botellita de agua. Ustedes ya la conocen, siempre antes del desayuno hay que tomar agua. Estoy durante todo el día con mi botellita de agua. Ayuda mucho a nuestro cuerpo, es fundamental tomar agua, es fundamental para nuestro organismo y también nos hace ver con la cara súper limpia, con la cara súper fresca, porque el agua hace todo bien. Bueno, acá después del desayuno procedí a lavarme los dientes. Después lo que hice fue plancharme el flequillo. Siempre espero a que mi flequillo se seque bien para plancharlo. Lo plancho todos los días, ya que mi flequillo es muy cortito. Entonces lo que hace es inflarse. Entonces lo que hago yo es plancharlo todos los días.
No sé qué está pasando, pero mi planchita está calentando por demás. Calienta muchísimo. No tenía el flequillo húmedo ni mojado para nada y aún así salía un poco de humo, de vapor, porque calienta demasiado. Tiene para regular temperatura y está en la mínima y aún así calienta mucho. Después pasé a ordenar mi habitación. Ustedes díganme si les parece aburrido los vlogs o qué. Simplemente estoy mostrando lo que hago en mi día a día. Y siempre va a estar la limpieza. Perdonen, pero es así. Siempre voy a ordenar mi pieza, mantenerla limpia, lavar ropa a mano. Disfruto mucho del verano. Disfruto mucho de lavar ropa a mano porque se seca enseguida. Me parece genial el verano, lo estoy disfrutando mucho. Comenten, cuenten qué hacen en su día a día, cuáles son sus hábitos, si se levantan temprano, si se levantan tarde, si se levantan a las 5 a.m., a las 6 a.m. o al mediodía. Me gustaría saber, me gusta que comenten los videos. Me hace muy bien saber que están del otro lado. Después de eso, mi mamá me dijo que si podía pasar por la máquina lo que ella había cortado, que es friselina gruesa en color verde. Y son los colchoncitos que siempre le solemos hacer a nuestros perros. Tenemos 3 perritos en casa, el cual mi mamá había cortado 4 cuadrados para rellenarlos y ponerle a los perritos. Cada uno tiene su camita, digamos, y es lo que me puse a hacer. Después de coserla, agarré y me puse a dar vuelta uno por uno. Y así se rellenan con guata. Después lo cerramos y listo. Cada uno tiene su colchoncito. Los hacemos de esta tela mayormente porque ellos ensucian mucho, entonces las podemos renovar seguido. Después llegó el mediodía y me puse a cocinar. Hacer zanahoria con huevo duro. Les juro que me volví fan de la zanahoria, me encanta, a pesar de que también es súper saludable. Así que acá estoy poniendo a hervir y comimos con mamá con un churrasquito a la plancha. Buenas tardes, son las 5 de la tarde. Hoy es mi segundo día levantándome temprano. A las 7 a.m. ya estaba arriba. Y hoy la verdad es que no hice mucho. No tenía mucho para hacer porque ayer ya había limpiado, había lavado. Hoy lavé la ropa la cual me cambié ayer cuando me bañé. O sea que no tenía más nada para hacer. Mi pieza está súper limpia. No tenía que hacer otra cartuchera ni nada, pero vamos a coser otra cosa, ¿sí? Tengo un pantalón que después te los voy a mostrar y quiero ver qué podemos hacer de ahí con esa prenda. Ahora me estoy por duchar porque no saben, me está agarrando sueño, me estoy como por dormir, o sea, estaba sentada y estaba que me dormía. Así que me voy a duchar.
¿Cómo están? Aparezco nuevamente por acá. Vamos a coser el día de hoy. Acá estoy con mi compañera, con mi máquina Godeco. Así que hoy tengo un pantalón que encontré para reciclar. ¿Sí? Vamos a transformar una prenda el día de hoy, que es esta. Es un pantalón, se ve muy rojo en cámara, pero en realidad es como un bordeaux oscuro, muy oscuro. Y miren lo que es. Acá no tiene botón. Acá está medio roto. Y es así largo. Básicamente es un pantalón de vestir, ¿sí? Es un pantalón de vestir así. Largo. Y yo me quiero hacer un top. Voy a dejar la foto por ahí del top que quiero crear. Así que, bueno, acompáñenme. Bueno, lo que vamos a hacer primero es cortar la parte de las piernas así. Vamos a cortar la parte de las piernas. Aunque creo que con una me va a alcanzar, no estoy segura. Pero siento que tiene mucha tela para aprovechar. Así que vamos a cortarlo. Ahí está, nos quedó un short. Básicamente quedó un short. Así que también, mira, si el pantalón me iba, me podía hacer conjunto de top y short y iba a quedar súper bien. Pero como me queda chico, lo único que voy a poder usar yo es la parte de arriba. Pero nada, no pierdo las esperanzas de que voy a adelgazar y voy a poder usar todo lo que no me va ahora. Bueno, miren. Tenemos las dos partes de las piernas. Las dos partes de la pierna, la botamanga, eso. Ahora lo que vamos a hacer es abrirlo, ¿sí? No voy a ponerme a descoser todo esto. Simplemente lo voy a cortar con la tijera. Es más, yo tenía una trincheta para descoser. Descosía fácilmente con esa, pero desde ayer que no la estoy encontrando. Miren el pedazo de tela que tenemos con tan solo abrir la parte de las piernas. Miren lo que es esto. Tenemos un super pedazo. Un super pedazo. Así que ahora vamos a abrir esta también. ¿Saben qué? Se podía descoser. Yo descosí un poco y tiroñé y se abrió toda. Fácil se abrió. ¿Ven? Tiroñás un poco y ya se abre todo. Ahí está. Es muy linda esta tela aparte. Yo creo que va a quedar súper delicado. Así que me copa. ¿Ven? Ya está. Ya abrimos esto. Ahí va. Miren. Tenemos dos pedazos. De acá puede salir tanto una remerita como algún top cortito. Yo me quiero hacer un top cortito. El top tendencia al top que lo vi por todos lados. Que seguramente ustedes también ya saben cuál es. Pero no lo tengo yo y lo quiero. Me dieron ganas de tenerlo. Así que vamos a medir. Acá me traje, lo que yo siempre hago es medir en otra remera mía, en algo que a mí me quede bien, ¿no? En algo que me vaya bien, que me guste cómo me quede. Entonces saco las medidas de ahí, tanto de la manga como la parte del torso. Así que traje esta para la parte del torso más que nada. Igual tengo el metro acá y me voy a ir midiendo todo, obviamente. Acá corté una tira larga. Así. Y como tiene que medir 90 centímetros y me faltaba, corté otro pedacito y ahora esto que ven acá lo voy a unir con la máquina, justo por donde están las costuras. Voy a unir esto.
Bueno, ya cosimos, ahora les voy a mostrar. Cosí derecho con derecho. Ahí va, perdonen si se escucha algún ruido feo del micrófono, que yo me muevo para todos lados. Esto, ven, queda la costura acá del derecho con derecho. De este lado es el top. Lo que voy a hacer ahora es ponerlo del revés, así, ven, y agarrar esa costura, ¿sí? Así, la doblamos, ven que acá está la costura, bueno, así, y por acá se va a pasar la máquina. Bueno, miren, acá me estoy midiendo, ven, ahí está, corté bien, medí bien. Ahora lo que voy a hacer es, esto es así, y lo que voy a hacer es hacerle el dobladillo acá, todo a lo largo, y de la parte de abajo también. Bueno, les voy a mostrar, esta es la tira que yo hice para pasarle por acá, ven, por acá adentro y por acá hacia alrededor, para atarnos la tira en el cuello, ¿sí? ¿Qué pasó con la tira? Me quedó corta. Quedó corta la tira, entonces acá volví a cortar y esta, que es más larga, la voy a unir con esta. Se cayó. Voy a unir estas dos tiras para hacerlas mucho más largas. Bueno, acá estoy con mi top que hicimos. Miren cómo quedó ahí de atrás. Y queda bastante bien porque es medio larguito. Cubre bastante la espalda. Y le hice unas tiras bastante largas como para que hacerme un moño atrás. Y así quedó. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Si les gusta este tipo de videos y quieren más videos como esto, no olviden dejar su comentario y decirme si les gusta este tipo de videos donde transformamos prendas, donde cosemos más. A veces no quiero agarrar pasan autos. A veces no quiero agarrar la máquina porque después no la dejo. Todos los días me emociono y todos los días quiero coser algo. Me gusta tanto coser que todos los días quiero hacer algo. Creo que voy cosiendo como 4 días seguidos, si no me equivoco. Agarré la máquina y no paré. Empecé a coser nomás. Bueno, espero que es súper fácil de hacer, chicas, y queda súper lindo. Pueden elegir la tela que ustedes quieran. Y se lo hacen. Puede ser más, lo pueden cortar más largo, más corto. A mí me gusta tener las tiras así cruzaditas. Y nada, queda muy bonito. Aparte, se reusa este tipo de top. Así que a mí me encantó. Bueno, finalizamos el video por acá, que se hizo bastante larguito. Miren, me tengo que pintar las uñas. Si tenía las uñas pintadas de rojo, iba a estar súper bien, me iba a quedar mucho mejor el look. Me estaba sacando unas fotos, por eso estoy así, y las voy a subir a mi Instagram. Si todavía no me seguís en Instagram, no sé qué esperás, también lo voy a dejar por ahí abajito. Así que les mando un beso enorme, ¡mua! Y vos y yo nos estamos viendo en el próximo video. Bye.